no todos los días tiene uno la posibilidad de confrontar de manera académica con el conocimiento y la práctica y la experiencia, en tu caso, con este esfuerzo que estamos nosotros haciendo para ver si es que estamos en el camino correcto. Vamos a abrirnos con la mayor sinceridad, con la mayor franqueza. Sabemos de tus valores y cualidades. Estamos para mejorar y queremos que seas vos quien nos señale el camino si es que estamos yendo por buen camino. Gracias por aceptar este reto. Nosotros lo aceptamos también. Gracias también. Televidentes, tenemos realmente el grato placer, el grato honor de contar con uno de los personajes más importantes del mundo en la lucha, en la defensa de la vida, principalmente del medio ambiente. Estamos hablando de la doctora Yolanda Cazabache, ella es la presidenta de la WWF, hoy acá en Bolivia, Santa Cruz, en la Ecológica. Yolanda, ¿te gusta Santa Cruz? Bueno, me encanta Bolivia, me encanta Santa Cruz y estoy feliz de estar acá en la universidad. Bueno, ¿qué has sentido al entrar nomás a la universidad? ¿Es el lugar que tú esperabas encontrar? Me ha sorprendido gratamente porque no pensé encontrarme con una universidad que tenga tan clara su misión. Una misión de poder integrar cuáles son esas energías globales que influyen en el individuo y cómo el individuo, desde su pequeña acción, puede influir en su comunidad, en su ciudad, en su país y en el planeta entero. Y el haber escuchado cómo están trabajando su currículum universitario y cómo lo están repensando y siendo autocríticos todos los días para ir perfeccionándolo, me parece un desafío maravilloso que yo lo quisiera tener más cerca mío. Bueno, David, nuestro agente general, escuchar estas lisonjas de parte de la persona más importante del planeta en este momento en el tema de ambiente, supongo que es interesante. Muy gratificante, porque cuando nació la Universidad Ecológica, nació como una utopía de poder difundir esta cultura que vemos que es cada vez más necesaria y más urgente de conservar, de defender, de proteger nuestro medio ambiente. Y nosotros lo hicimos pensando en que cambiando al profesional y que este profesional interactúe con la comunidad, con este nuevo concepto, íbamos a ayudar a proteger nuestro medio ambiente. Y cuando personalidades como usted nos distinguen con y nos dan el honor de visitar y mirar que lo que la universidad ha estado haciendo lo está haciendo bien, y que nosotros con esta interrelación que tenemos ahora con usted vamos a potenciar más todavía, y como se dice, nos va a llenar de energía esta visita que usted nos da para que entendamos que lo que estábamos haciendo lo estamos haciendo bien. En verdad, Yolanda, tienes el optimismo y la creencia de que esta utopía algún momento va a cambiar. ¿Crees en verdad que el planeta tiene la posibilidad de sobrevivir? Bueno, ese es el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Ese es el desafío del desarrollo sostenible. Creer en él, creer que siempre hay un paso más que debemos dar para poder alcanzar ese objetivo, y saber que en medio de una dinámica de muchísimos cambios de todo tipo, siempre puedes construir. Chiquita no yukimo genio a tuque, tamba y guaranítico es mi corazón. Me amarra la tierra con fuerza en huembe, tierra camba camba gozo, mi nación, mi nación, mi nación. Chiquita no yukimo genio a tuque, guaranítico es mi corazón, me amarra la tierra con fuerza en golpe, tierra camba camba vos sos mi nación, tierra camba encantada.
Maggie Talavera, sin duda alguna de las periodistas más influyentes de Santa Cruz, de Bolivia, además seguidora de UNETV. Maggie, Yolanda Cacabatze, la número uno del mundo en el tema de medio ambiente acá en Santa Cruz, en Bolivia. ¿Qué te parece su llegada? Me parece extraordinario. Yo hace un momento le decía que veía el programa que tiene la Universidad Ecológica y es algo que uno le reclamaba mucho a las universidades en general. Y creo que la Ecológica está apostando, está marcando una diferencia precisamente en eso, no solamente por el programa, sino con la traída de personalidades como la Yolanda, que está ahora impresionándonos con su charla. Fabuloso, te puedo decir con esa palabra. La verdad que todos los ciudadanos, que el pueblo boliviano necesita conocer cómo se genera pues tantos cambios que hoy evolucionan al mundo, ¿no? Y comenzando desde el cambio climático, ¿no? Nosotros necesitamos tener ese tipo de conocimiento. Fabuloso, la verdad que rescato su llegada a Bolivia y pues le damos la bienvenida a Yolanda, ¿no? En un tiempo en el que los medios nos dedicamos al show en todo nivel, ¿no? En recoger la primera impresión de todo y además viralizarla, creo que poder encontrar en Yolanda esta fuente de la que nos podemos contagiar un poco más del deseo de investigar, el deseo de promover educación, el deseo de informar con responsabilidad y que nuestros periodistas y que los medios hablen con sentido y con coherencia acerca de varios temas, me parece urgente, ¿no? Creo que este es el principal aporte de venir a compartir estos minutos con Yolanda, de que podamos luego transmitir a partir de los medios de comunicación este sentido académico y de responsabilidad en un tema tan sensible como el medioambiental, ¿no? Me parece que avanzamos en la dirección correcta. Creo que es importante que el mundo haga ahora un paréntesis para establecer cuáles son nuestras prioridades de aquí para adelante, y hablo de prioridades como planeta, ¿no? como humanidad. El cuidado del medio ambiente no depende de los estados, no depende de las empresas, no depende de los grandes conglomerados, depende del ciudadano. El ciudadano es el que tiene la mejor arma para defender al medio ambiente. Y yo celebro las palabras de Yolanda porque, en primer lugar, no es fatalista, da esperanza. Y en segundo lugar, pone el tema en manos del ciudadano, que eso es lo correcto. Amigos, estamos con la amiga, compañera, colega Mónica Salvatierra del Deber. Mónica, el papel de los medios de comunicación, sin duda alguna, es determinante al momento de bajar las señales, la información, más aún si se trata de señales y de enseñanzas que nos da la número uno del planeta. ¿Qué opinas al respecto? Creo que, como ella lo planteaba, es uno de los temas fundamentales, porque si la gente no conoce cuál es cuáles son los conceptos esenciales, indudablemente no va a tener una demanda que plantee otro escenario a los gobernantes. Me parece que es fundamental, y el rol de los medios también, ¿no? Gracias a gestiones de la universidad hemos podido en este momento estar con la presencia de un ícono en lo que es la defensa ambiental en el mundo. Y la universidad no puede quedar al margen, y queremos, con la presencia de ella y la presencia futuro de otras personalidades ligados a esto que es y que debemos fomentar, concientizar a través del conocimiento de la importancia de cuidar nuestro planeta. La Universidad Nacional Ecológica, en su compromiso por profundizar, generar, crear ciencia y conciencia, ha creado un instrumento que hemos denominado docente asociado. Esta modalidad nos permite aprovechar, estableciendo las alianzas estratégicas que tenemos, que necesitamos y que vamos a seguir desarrollando, acudir a personalidades que nos puedan ayudar a dar el salto de conciencia que es imprescindible para entender las cosas, que si seguimos haciéndolas de la manera que las hacemos de manera cotidiana, no nos va a permitir superarlas. En este marco, nuevamente señalo, hemos designado a Yolanda Cacabatze como docente asociada
de las asignaturas de Ecología 1 y Ecología 2 de nuestra carrera. Para nosotros es una satisfacción poder hacer la entrega de manera formal esta resolución rectoral, por el cual nos sentimos orgullosos de tenerte en medio de nosotros y agradecidos por esta posibilidad que nos das de conectarnos con el mundo en las preocupaciones mundiales. Y utilizar los datos de procesos de certificación para concientizar, para debatir, para ver cuánto más nos mejoramos, nos presionamos para ser mejores consumidores, creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos en nuestras sociedades. Porque en el fondo, el principal problema ambiental y de desarrollo, el principal elemento para discutir la sustentabilidad es cómo producir y cómo consumir. Si podemos llegar a definir las reglas de juego, de consumo y de producción, creo que daremos pasos importantísimos para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, para dar pasos que nos acerquen más a esa utopía que es la sustentabilidad y, por supuesto, para ofrecer un mejor futuro para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Ingeniera Diana Rodríguez, jefa de la carrera de Ingeniería del Medio Ambiente. Diana, hemos tenido una participación interesante en las jornadas ambientales. ¿Cuál ha sido el alcance que ha tenido este evento? Bueno, la Universidad Nacional Ecológica, no quedándose al margen de todas las actividades relacionadas con temas ambientales, nosotros dentro de lo que ha sido las jornadas ambientales hemos estado coordinando toda la temática de los residuos sólidos. Entre ellas, en el marco de lo que fue la jornada, hemos tenido la grata presentación de la licenciada Yolanda Gacabatze, que es la presidenta de la WWF, donde nos dio un panorama general de la huella ecológica que estamos dejando actualmente. Esta disertación ha sido muy grata, con mucho aporte para todos los estudiantes, porque han asistido estudiantes de diversas universidades, principalmente la Universidad Ecológica con nuestra carrera de Ingeniería Ambiental. La verdad es que honrado, es realmente una suerte y una alegría contar con una personalidad de este tamaño, porque es una persona que, además de tener un perfil técnico elevado, tiene una visión panorámica y periférica sobre lo que está pasando en el mundo. Realmente la exposición contribuye a que todos, o sea, los estudiantes y los profesionales, tengamos una visión sobre nuestra contribución, entre comillas, de ser humano en relación a la huella ecológica. Estoy muy feliz porque la verdad es que con su presencia ha realzado más el evento. Muy contento, y es más, con la esperanza de que la UNE siga haciendo las gestiones necesarias para traer gente de esta valía.